Lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETAM. Muchas gracias a Nora Castillo por el asesoramiento personal y permanente de todas las semanas. Y me pidió que les transmita que hasta el 12 de mayo se cumple la semana del jean con 20% de descuento en este tipo de prendas. Muchas gracias también a Claudia Dávalos de Heritage por el peinado de todas las semanas y contarles que durante todo el mes de mayo en la peluquería de Vera y San Lorenzo los alisados cuestan 300 pesos en todos los largos de cabello. Ambas, muchísimas gracias, y ya escuchamos con atención, como siempre, al padre Rolando Herz. Buenos días y buen provecho. Tengo el vaso de agua acá por las dudas que me venga el acceso de tos, como me vino la vez pasada en la misa, ¿no? Tuve que suspender, que dejar. Bueno, tengo un texto chiquito, texto, y textículo es un texto chiquito, pequeño. No dije T-E-S, sino T-E-X, que es distinto. Bueno, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si habéis, es decir, no depende del que esté al lado que me dé la paz o no me dé la paz en la misa. Si yo he resucitado con Cristo, es decir, si yo he hecho el trabajo de resucitar con Cristo. ¿Y qué quiere decir resucitar con Cristo? Buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Había un profesional en Santa Fe, no, en San Espeña, era de Santa Fe, que al final se mató. Se mató por problemas de conciencia, ¿no? Y no creía, no tenía fe. Y decía, ¿cómo puede ser que en el cielo, que es todo espiritual, haya una sede para sentarse? No quiere decir que cuando dice está sentado a la diestra de Dios Padre, quiere decir que tiene el mismo poder Cristo el Padre que el Hijo que el Padre. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Poned vuestro corazón en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Ah, entonces quiere decir que me distraje. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, en las sobrenaturales, y no en las de la tierra. Entonces cuando te dice, ah, sí, come todo lo que quiera, chupá todo lo que quiera, arrimate a una cama todo lo que quiera. No. Todo tiene que estar regulado por la mente, por la razón. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo y no en las de la tierra. En lo que viene y no en lo pasado. Por ahí podríamos sacar, ¿no? Bueno, hasta la próxima semana, si Dios quiere.